No me moleste mosquito, no me moleste mosquito, no me moleste mosquito, why don't you go? No me moleste mosquito, let me eat my burrito, no me moleste mosquito, why don't you go? No me moleste mosquito, no me moleste mosquito, no me moleste mosquito, why don't you go? No me moleste mosquito, let me eat my burrito. Vamos a ir con lo que le anunciábamos antes de la pausa. Hay un criadero de mosquito en pleno segundo anillo, en pleno módulo universitario. Vamos a ver lo que pasa con esta laguna. Franklin, buenos días. Hola Carolina, muy buenos días. Preocupación por el dengue, la enfermedad que se está proliferando de gran manera estos últimos días. Me encuentro en los módulos de la Gabriel René Moreno. Esta es una laguna que está en plena ciudad universitaria. Esto se ha convertido en un criadero de mosquitos. Según denuncia de los universitarios, en horas de la tarde, literalmente se ven nubes de mosquitos en este lugar, lo que preocupa a esta comunidad universitaria, ya que se pueden convertir en un foco de contagio masivo. Carolina, esta laguna en la que me encuentro tenía como proyecto convertirse en un paseo, el mismo que está durmiendo por muchos años este proyecto y no se ha hecho nada. Y hasta este momento esto continúa como lo ve, ya con monte, con vegetación acuática, lo cual está posibilitando que los mosquitos proliferen más en esta zona, Carolina. Ayer se reunió el COET de emergencia para comenzar ya a utilizar el dinero que se va a desembolsar por la emergencia departamental que hay por la proliferación de los mosquitos y el aumento de los casos de dengue. Hay hospitales que están con muchos pacientes con la enfermedad, incluso ya no hay camas para poder atender a esta gente que está contagiada de dengue. 6 víctimas fatales en todo el departamento a causa del dengue. Franklin, con usted. ¿Ha sentido usted la sensación de la picadura de mosquito en esta zona? Efectivamente, Carolina, hace momentos estuvimos acá parados bastante tiempo y hemos tenido que bajarnos las mangas de la camisa para evitar un poco la picadura de los mosquitos. Hay mosquitos en esta zona y esto preocupa sin duda a esta comunidad universitaria. Cientos de casos ya que se han confirmado como positivos. Franklin. Adelante. ¿Y hay estudiantes a esta hora de la mañana en el lugar? Vamos a intentar acercarnos por acá, algunos estudiantes que pasan por la zona, si me deja trasladarme a este lugar, y vamos a conversar con ellos, vamos a mostrar la preocupación también que ellos tienen con respecto a este criadero de mosquitos que se da en plena ciudad universitaria. Señorita, ¿qué le parece esta laguna, plena ciudad universitaria, criadero de mosquitos se ha convertido al parecer, ¿no? Bueno, este criadero ya va desde hace 3 años, ya, desde que yo entré. No sé, digamos, porque somos varios alumnos que estamos aquí pasando y es un peligro. Tenemos que hay acá muchos casos de dengue. ¿Cómo es en la tarde? Me dicen que se ven nubes de mosquitos. Es harto, como ves, es grandísimo, es un criadero enorme y somos hartos, digamos, los que le causa problemas a esto. ¿Qué es lo que piden ustedes? Que lo limpien o que hagan construir algo, una plaza o algo aquí. Bien, esas es las palabras de una universitaria en esta zona con la que hemos podido conversar. Preocupación. Joven, ¿qué le parece esta laguna en plena ciudad universitaria, criadero mosquito al parecer? Ah, grave, ¿no? La mosquito aquí, laguna. Pérésenos. Bien. Muchísimas gracias. Bien, Carolina, este es el panorama que se puede apreciar. Bastante grande esta laguna. Se tenía pensado hacer un proyecto, un paseo, pero no se ha concretado esto hasta el momento. Muy bien, esa es recurrente la información que se da todos los días. Aumentan los casos de dengue en Santa Cruz y llama la atención que en pleno segundo anillo, allí en la ciudad universitaria, haya una laguna, como estamos viendo en las imágenes. Todos los días se dan recomendaciones a la gente y hoy no va a ser la excepción. Sebastián, hay que destruir los criaderos de mosquitos, ¿no? ¿Qué decís vos? Bueno, Caro, así lo decías vos, recurrente. Yo también voy a ser recurrente y recurrente es volverlo a decir, volverlo a instruir. Y me quedé con ganas de complementar un poquito lo que decía Franklin. Ahí en los módulos donde se presenta esa laguna que está hace más de 3 años, como lo decían
de la boca de una universitaria. Está la avenida Bush entre segundo y tercer anillo y los mosquitos no respetan barda, ¿no es cierto? O sea que de ahí se cruzan a todo ese barrio y se esparcen también por toda la ciudad. Pero bueno, nosotros en casa estamos acostumbrados o a cambiar una llanta o a beber mucha cerveza. En este caso se acabó este fardo y usted lo tiene en el patio trasero de su casa haciendo focos para la proliferación de este mosquito. Aedes aegypti, mata, porque el dengue es así. Si usted se deja y si usted en su casa lo permite, el mosquito nos va a picar a todos. Este mosquito, ¿no? Incluso aquí en el Sexy Santa Cruz está lleno de mosquitos, ¿no es cierto? Vaya ahorita mismo, cuando nosotros le propongamos una pausa, revise el patio trasero de su casa y si usted tiene incluso bols, macetas, donde se puede acumular algo de agua y es en la limpia, además no se reproduce. Bueno, imagínese esto afuera de su casa. Denle la vuelta a todo esto y por favor evite que todos nos enfermemos de esta enfermedad, del dengue.